Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh, hermanos, hermanas. Mientras llegan las demás personas, acostúmbrense a hacer el saludo más largo. Una vez el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo, quien dijo, él tiene, vino un hombre, él dijo, assalamu alaikum, que la pase con ustedes, y él dijo, él tiene 10 bendiciones. Luego vino otro hombre y dijo, assalamu alaikum wa rahmatullah. Y él dijo, él tiene 20 bendiciones. Y luego vino otro y dijo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijo, él tiene 30 bendiciones por cada saludo que daba. Es algo que quita poco tiempo y el saludo es algo que expande el cariño y la hermandad entre las personas. Hoy hicimos nuestra clase un poco más temprano. Ayer la hicimos a las 8, anteayer también. Pero hoy por un compromiso tuvo que hacerse a las 7. Pero mañana, inshallah, la vamos a hacer a las 8 otra vez. El primer día hablamos sobre cuál es la sabiduría de Allah en el momento de legislar el ayuno. Ayer hablamos sobre cuáles deben ser los modales de la persona que está ayunando, los modales obligatorios y los modales voluntarios que debe tener una persona. Entre el más importante que dijimos es que lo más fácil que puede hacer una persona cuando ayuna, o lo más fácil del ayuno, es dejar la comida y la bebida. Eso es lo fácil. Lo difícil es ayunar o abstenerse de las demás cosas, como las malas palabras, las malas obras que se pueden hacer con el oído, con la vista, con el corazón y la boca. Eso es lo difícil, eso es lo que hace la diferencia entre que un ayuno sea aceptado y no sea aceptado por Allah. Bueno, también hablamos sobre el suhoor. Hoy vamos a hablar, inshallah, sobre cómo debe ser el día del ayuno, o sea, cuáles son las cosas que anulan el ayuno, cuáles son las cosas que se pueden hacer mientras estás ayunando y cuáles no. Bueno, primero el tiempo del ayuno. ¿Cuándo empieza el horario del ayuno? Es a la hora del fajr, claro. Pero ¿qué pasa si no tienes reloj o si tu reloj está desconfigurado o pasa algo? ¿Cómo saber cuándo comienza el momento del ayuno? Eso es fácil. Cuando te asomas por la ventana o miras el cielo y ves que hay una línea blanca entre el cielo, o sea, una parte se ve negra y una parte se ve azul. En ese momento es cuando el despuntar del alba está apareciendo. En ese momento ya hay que abstenerse de comer y de beber. Ya queda completamente prohibido el consumo de alimentos o de bebidas. Así lo tengas al frente, así lo tengas en la mano, ya se hace prohibido comerlo. ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer mientras estás ayunando? De lo que puedes hacer mientras estás ayunando es lavarte la boca. No hay ningún problema en que te laves la boca, en que te cepilles los dientes, pero teniendo cuidado que no entre nada o sea, que no te tragues nada. Pero te puedes cepillar sin ningún problema, puedes usar incluso enjuague bucal, pero teniendo mucho cuidado de no tragártelo. Puedes usar el siwak, el palito de madera que usaba el profeta, para limpiar los dientes. Se puede usar sin ningún problema. Puedes usar cremas, puedes usar perfume. Puedes también dormir, puedes incluso, si tienes una cita médica, puedes tener una cita médica si te inyectan algo que no sea
alimentos, por ejemplo, que no sea suero o vitaminas, te las puedes inyectar. Por ejemplo, las vacunas, que hoy en día muchas personas se están vacunando. Una persona puede vacunarse y continuar su ayuno. Puedes usar gotas para los ojos, puedes usar gotas para los oídos, puedes usar inhaladores, es decir, aquello que es como vapor, lo puedes usar sin ningún problema. Puedes ponerte inyecciones intramusculares, puedes ponerte anestesia, tampoco hay ningún problema en eso. Y si te tienen que inyectar alguna medicina, ya sea por la vena o intramuscular, también se puede. Lo que no se puede inyectar es aquello que te alimenta o aquello que se consume, por ejemplo, pastillas, cápsulas o sueros o electrolitos o energizantes o, bueno, electrolitos y energizantes. Esas cosas sí están completamente prohibidas, pero de resto no. Puedes usar también, como les dije, inhaladores, cosas que vayan a los pulmones. No hay ningún problema en eso. Otra cosa que es permitida hacer mientras ayunas es que pruebes la comida si es que estás cocinando. Por ejemplo, tienes al frente azúcar y sal y no sabes cuál de los dos, cuál es cuál. Puedes ponerte una pizca en la boca, la saboreas y la escupes sin tragártela. En ese caso, el ayuno sigue siendo lícito. O quieres probar, por ejemplo, si hiciste una sopa y no sabes si está muy salada o le falta sal, te puedes meter un poquito en la boca, saborearla y escupirla, pero sin tragártela. En eso no hay ningún problema. Si comes algo o bebes algo sin que te des cuenta, ya tomas, esto pasa mucho, es muy común que tomes agua, que comas, se te olvidó simplemente que estás ayunando y comes y bebes, el momento en que reacciones, dejas de comer, dejas de tomar y tu ayuno sigue siendo válido, no hay ningún problema. Sigues ayunando. Eso es Alá que hizo que se te olvidara que estás ayunando para alimentarte. Otra de las cosas que se puede hacer durante el ayuno, que muchas personas piensan que no, es que entre esposos pueden tocarse, claro, sin tocarse, no de una forma íntima, de una forma erótica, pero sí pueden tener contacto físico. Incluso el profeta, que la pasea con él, se despertaba y, perdón, él besaba a su esposa en Ramadán y seguía ayunando, pero ella misma dijo, Aisha, que Allah se complazca de ella, dijo, él era el que más se controlaba a sí mismo. O sea, si un hombre le da un beso a su esposa y no tiene miedo de que pueda llegar algo, puedan llegar a más allá, entonces puede darle un beso a su esposa sin problema. Pero si él se conoce a sí mismo y cree que un beso puede significar que vayan más allá, entonces en ese caso no se aconseja que se besen. Otra cosa que, bueno, vamos a hablar ahora sobre las relaciones íntimas. Como les dije, están prohibidas durante el periodo del ayuno, desde el que comienza el Fajr hasta que se oculta el sol. ¿Qué pasa si una pareja de esposos mantiene relaciones íntimas durante el ayuno? Bueno, es un problema bastante grande. Primero tiene que arrepentirse porque es un pecado mayor y ese día de ayuno obviamente no le vale. Segundo, eso tiene una expiación. Tiene que liberar a una persona pobre. Tiene que liberar a un pobre por eso. Si no tiene, tiene que liberar a un esclavo. Si no tiene esclavos, que es lo más común, tiene que ayunar 2 meses seguidos. Y si no puede ayunar 2 meses seguidos, entonces debe alimentar a 60 pobres. Pero no es a su elección. O sea, la primera opción es, no son opciones, son, digamos, ¿cómo se le diría? No es algo opcional, sino que es algo obligatorio. Si no puedes liberar al esclavo porque no tienes, entonces tu obligación es ayunar 2 meses seguidos, sin parar. O sea, el ayuno como Ramadán, pero durante 2 meses.
Lo que se dice en árabe, shahremo tatalien. Y si no puedes ayunar por problemas físicos o problemas de salud, entonces alimentas a 60 personas pobres. Y ya, si es que después de eso no puedes hacer ni siquiera eso porque no tienes los medios, entonces ya con que te arrepientas sinceramente ante Dios es suficiente. Pero esas son las expiaciones para aquella persona que tienen intimidad durante el ayuno del mes de Ramadán. Si van teniendo alguna pregunta o duda o les va surgiendo una duda mientras estamos hablando, pueden escribirlas y ya se las voy respondiendo. Ahora, la persona la mujer con respecto a su menstruación, ¿qué pasa si una mujer no... No, un esclavo no es un sirviente. Un sirviente es alguien que trabaja para ti y tú le das un pago. Un esclavo, para hablar de la esclavitud, tenemos que tener en cuenta que eso era algo que estaba presente antes del Islam y el Islam lo que hizo fue regular eso. Pero actualmente ya no hay esclavos, o sea, ya es muy, muy difícil. Y los esclavos eran los prisioneros de guerra en aquel tiempo. Pero ya en este tiempo no hay, así que los que tienen relaciones íntimas con sus esposos o esposas en el periodo del ayuno tienen que ayunar 2 meses seguidos, y si es que no pueden, entonces alimentar a 60 pobres. Si una mujer le viene el periodo menstrual, debe inmediatamente suspender su ayuno. Así falten unos minutos nada más o unos segundos nada más para que se llegue el horario del Magreb. Por ejemplo, supongamos que faltan 5 minutos para romper el ayuno y a una mujer le bajó el periodo. Ella tiene que romper su ayuno, así sea 2 o 5 minutos o unos minutos antes o unos segundos antes, tiene que romper su ayuno y tiene que recuperarlo luego. ¿Por qué tiene que recuperarlo luego? Porque no cumplió con la condición del ayuno, que es ayunar desde el Fajr hasta el Magrib. Si ese es en el caso de que su periodo le aparezca en el tiempo del ayuno, si le aparece en la mañana o le aparece por la tarde, en el momento en que le aparezca, ella tiene que dejar de ayunar. Ahora, ¿qué pasa si cuando se le va el periodo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ella se despierta a la hora del Fajr o se despierta tarde y ve que su periodo ya se fue y no sabe si se le fue antes del Fajr o después del Fajr? Supongamos que se despierta a las 10 de la mañana y se revisa y ya no está sangrando, ya su periodo finalizó. ¿Qué hace? ¿Ayuna el resto del día o no ayuna? La respuesta es que no debe ayunar durante ese día porque no hay certeza de que su periodo haya finalizado antes del Fajr. Si hubiera certeza de que hubiera finalizado antes del Fajr, ella sí podría o debería ayunar todo el día, pero como no hay certeza de que terminó antes o después del Fajr, entonces no tiene que ayunar. Pero ahora supongamos que ella se asegura de que su periodo terminó antes del Fajr. Supongamos que ella estuvo despierta hasta tarde, a las 3 de la mañana, su periodo termina, ya se revisa, ya no hay sangrado. Y ella dice, bueno, hago el gusto y la purificación más tarde, cuando me despierta el Fajr. Y se acuesta a dormir y se queda dormida toda la mañana. O se queda dormida y cuando despierta ya pasó la hora del Fajr. ¿Qué tiene que hacer en ese caso? ¿Tiene que ayunar o no tiene que ayunar? Ya no tiene periodo, pero no está purificada. La respuesta es que sí tiene que ayunar, así no esté purificada. Cuando se despierte, se purifica, hace la oración que perdió y continúa el ayuno. Y esto aplica también a las personas, a los hombres, mujeres que están en estado de impureza mayor por tener relaciones íntimas. Digamos que una pareja tuvo intimidad en la noche, se acuestan a dormir con la intención de despertarse, el Fajr, purificarse y rezar.
Pero si se les pasó la hora, si se despertaron y ya comienza el horario de ayuno, igual siguen ayunando, se purifican apenas se despierten y hacen su oración. Recuerden que no es permitido acostarse a dormir teniendo la intención de no pararse a rezar. ¿Okay? Esto es siempre cuando la persona tenga la intención de levantarse a rezar. Ay, perdón, tuve un problema de audio. Entonces, ese es con respecto a la menstruación. Lo mismo aplica con el periodo postparto. Ahora, una pregunta que hacen mucho es, ¿cómo hace una mujer que está amamantando para ayunar? ¿O puede una mujer que está amamantando ayunar? Eso depende o eso varía de mujer en mujer. Hay mujeres que, digamos, que así ayunen, siguen produciendo leche y pueden amamantar, no hay ningún problema en eso, que lo hagan. Pero hay mujeres que por su condición tal vez no están acostumbradas al ayuno, tal vez para ellas es más difícil o cualquier cosa para ellas, y ellas creen que su producción de leche se va a interrumpir por el ayuno, entonces pueden no ayunar para seguir amamantando a su hijo y ya después recuperan el ayuno perdido. Alguien pregunta, ¿una mujer embarazada puede ayunar? Una embarazada, como escribió, mejor dicho, porque las mujeres son las que se embarazan. Sí, una embarazada puede ayunar si es que ella tiene la fuerza para hacer eso. En estos casos es mejor preguntarle a un médico que la evalúe, que vea. Hay mujeres que se debilitan mucho, se enferman cuando están embarazadas, se sienten muy débiles. Si esta es la situación de ella y su vida o la vida o el bienestar del feto está en peligro, puede no ayunar y ya después que dé a luz y pueda y se recupere, puede comenzar a ayunar poco a poco. Pero hay mujeres que sí tienen, digamos, más fuerza, que están acostumbradas a ayunar aún embarazadas. Si creen que pueden hacerlo y no ponen en peligro ni su vida ni el bienestar del niño, entonces ayunen sin ningún problema. Pero eso va a regresar de mujer, eso va a depender de mujer a mujer. No hay una respuesta específica para eso. La persona que está de viaje puede ayunar o debe ayunar o cosas así. Tiene permisión para romper el ayuno. Ya él verá si la toma o no la toma. Allah dice en el Corán, si están enfermos o de viaje, entonces completen los días posteriormente. Hay personas que dicen que hoy en día los viajes son muy fáciles, son mucho más fáciles que antes, pero aún así la permisión sigue. Recuerda que un viaje no empieza desde que te montas al avión y te bajas, o desde que te montas un barco y te bajas, o desde que te subes a un carro y te bajas, sino que el viaje también lleva preparación, lleva muchas, depende de la persona, pero el viaje requiere mucha concentración. Y a veces hay personas que prefieren no ayunar o si están manejando ellos, prefieren estar hidratados, estar tomando algo que tenga cafeína para mantenerse activo. No hay ningún problema. La religión te permite no ayunar si estás viajando. Así sea el viaje fácil, así sea el viaje difícil, así sea el viaje corto, así sea el viaje largo. Y mientras estés viajando, tienes la permisión de no ayunar hasta que regreses a tu casa. Recuerden algo, que Allah ama que las personas usen sus permisiones. Habían sabios que decían antes, ayunar en un viaje con dificultad es igual de malo que no ayunar como residente y sin ningún tipo de problemas. Entonces, creo que hasta ahora hemos tocado todos estos puntos sobre qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer durante el ayuno. Como les mencioné, las medicinas solo las que
son ingeridas o las que se inyectan, pero conllevan una alimentación para el cuerpo, son las que son prohibidas, pero de resto no. Y si eres un viajero y siempre estás viajando, ¿cómo sería? La religión le da la permisión a la persona de que cuando esté viajando romper el ayuno. Entonces, si una persona, digamos, viaja mucho tiempo, en el momento en que esté de residente puede comenzar poco a poco a recuperar sus días de ayuno. No hay un límite específico para que recupere su ayuno. Alguien dice que tiene problemas de señal. Me imagino cuando puedan escucharlo ya pueden dejar sus preguntas luego para el final o me la envían por mensajes y con mucho gusto se las respondo. Hay una pregunta que no se tocó. El cigarro. ¿Anula el ayuno o no anula el ayuno? Estamos de acuerdo todos en que el cigarro es haram, no hay ninguna duda en eso. Pero ¿acaso se considera que una persona que fuma mientras ayuna está cometiendo un pecado nada más o aparte está rompiendo su ayuno? Vamos a ver qué dice. Bueno, mientras responden esto, respondo a la pregunta de la hermana Nasira. Dice, si es el caso de una persona que trabaja haciendo viajes, pilotos, camioneros, los días que ellos tengan libres, los días que ellos estén como residentes, ellos pueden recuperar su ayuno esos días. Así tarden meses en recuperar su ayuno, pero es permitido que lo hagan de esa forma. Si ellos creen que pueden ayunar durante los viajes, es otra cosa. Pero si no, pueden hacerlo así poco a poco. No hay ninguna prisa, ningún límite. Lo importante es saber que Allah les está dando una permisión que ellos pueden utilizar. Correcto. El cigarro, aparte de ser haram, sí rompe el ayuno. Porque una persona mientras fuma están entrando a su cuerpo muchos químicos y están entrando vía oral que algunos llegan a los pulmones o la mayoría llegan a los pulmones, pero muchos otros también van a terminar en el estómago. O sea, aparte de hacer algo que es prohibido, que pierde la recompensa, también pierde el ayuno y tiene que recuperarlo después, aparte de reponer el día de ayuno y aparte de que debe arrepentirse ante Allah. Ahora les hago otra pregunta. Si una persona está con la boca abierta por alguna razón y se traga una mosca, ¿eso rompe su ayuno? No sé a quién le ha pasado. Me imagino que algunos de ustedes se habrán tragado una mosca, o comido una mosca o una abeja o lo que sea. Pero ¿qué pasa si una persona se traga una vez una mosca? ¿Rompe su ayuno? Bueno, mientras responden esto, ¿y si no puede ayunar por culpa de la adicción a la nicotina? No, eso no es una excusa válida. Si esa persona sigue fumando, su ayuno sigue siendo inválido. Así que no va a servir como excusa la adicción a la nicotina. Correcto, no rompe su ayuno porque fue por accidente. O sea, no pasa nada si se tragan una mosca. Pero esto no significa que vayan a buscar moscas y se la coman. Eso únicamente si pasa por accidente. Vean algo, hay un dicho del profeta, según los ulemas, es muy delicado con respecto al ayuno. Y dice que si una persona no ayuna un día, o sea, de Ramadán, o rompe su ayuno sin una excusa válida, sin una razón válida, se considera de los pecados mayores. Pero aparte, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, así esa persona ayunara toda su vida, lo que le quede de vida, no le alcanzaría para recuperar la recompensa que perdió por no ayunar ese día que rompió. Okay. Bueno, eso lo de la mosca ya depende de cada quien. Yo pregunté si alguien se traga una mosca por accidente, no sé si se la mete en la boca por accidente.
Obviamente nadie se va a querer tragar una mosca si esté ayunando, ¿no? Así que si tiene la posibilidad de escupirla, lo va a hacer. Entonces tengan mucho cuidado con su ayuno. Yo creo que ya con lo que hemos mencionado antes, ya saben qué es lo que se puede hacer, no se puede hacer durante el ayuno. Todo esto se los digo para que vayan preparándose para los pocos días que quedan en Ramadán. Y ya tienen una preparación, digamos, de conocimiento de lo que pueden o no, pero también tienen que prepararse de manera espiritual, y de eso es lo que vamos a hablar mañana, inshallah, la preparación espiritual para el mes de Ramadán, cómo prepararnos espiritualmente para ese mes tan, tan especial y tan bonito. ¿Alguna otra pregunta de lo que vimos hoy? ¿O ya les quedó todo claro? Vamos bien, vamos avanzando en el curso de la forma en que se esperaba. Ya con este tema espero que se hayan aclarado muchas dudas. Alguien dice, si te duermes después del Fajr y te despiertas del Duhur y luego de las 2 horas me vuelvo a dormir, ¿el ayuno sería válido? El ayuno sería válido, no, eso no anula el ayuno y tampoco se hace perder la recompensa. Pero estás dejando de lado muchas obras que puedas hacer durante el ayuno. Todas las obras que hagas mientras ayunas van a tener un valor muy especial durante eso. El musulmán como tal no es una persona que duerma tanto, no es una persona que sea perezosa, no es una persona que sea floja, sino que es una persona que se esfuerza al máximo. Entonces, mientras duermes, no estás haciendo pecados, pero tampoco estás haciendo obras buenas. Así que durante Ramadán, lo que habría que hacer es tratar de esforzarse mucho más en las obras buenas que en el resto de los días. Recuerden que Ramadán para muchos es una oportunidad única, como lo describen, pero tal vez para muchos de nosotros sea la única oportunidad. Es decir, ya después de este Ramadán, tal vez ya no haya más Ramadanes para nosotros. Tal vez alguno de nosotros muera, tal vez alguno de nosotros se enferme y ya no pueda ayunar más. Así que no lo veas como una oportunidad única, sino como tal vez la única oportunidad que tengas. Y estoy seguro que si se nos apareciera un ángel y nos dice este es tu último Ramadán, lo que menos haríamos sería dormir y lo pasaríamos más en adoración. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta o terminamos por hoy? Creo que por hoy terminamos. Inshallah. Voy a contar hasta 10, a ver si no hay más preguntas. Si no, bueno, cerramos la clase por hoy y mañana a las 8. Hoy nada más fue a las 7, mañana ya la sis va a ser a las 8 de la noche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabaron las preguntas, alhamdulillah, todo claro, como dice la hermana Mirdelis. Nos vemos entonces mañana, inshallah, a las 8 de la noche para hablar sobre la preparación espiritual del ayuno de Ramadán. Gracias por haber estado acá. Cualquier acierto o cualquier buena palabra que se haya dicho acá viene únicamente de Allah, y cualquier error es de mi parte y del Shaitán. No, y no era 2 horas, nadie dijo eso. Y el que lo dijo mintió. Que se arrepienta. Nos vemos mañana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.